Hace muchos años mi familia y yo fuimos a la playa. Fue una experiencia maravillosa, porque yo no sabía nadar. Mi mamá se metió conmigo al agua. Yo tenía mucho miedo. Lo primero que me enseñó fue a mover los brazos y las piernas, y después de varios intentos, así fue como aprendí a nadar. ¡Hola! ¿Escucharon esa historia? Pues yo la escribí. Estaba toda chiquitita, pero me acuerdo de todos los detalles gracias a que lo pude escribir. Y nos vamos a encontrar muchas veces con ganas de anotar algo que hicimos, como es el caso mío, o algo que queremos hacer o que nos imaginamos. Si queremos hacerlo, solo necesitamos un lápiz y un papel. Tenemos que empezar por recordar lo que queremos comunicar y expresar todo lo que sentimos. Podemos aplicar algún tipo de estructura gramatical como la claridad en las ideas que sean coherentes, es decir, que se puedan entender. Pero lo importante es empezar. Es un ejercicio muy bonito y después lo podemos compartir o guardar. Gracias a que lo pude leer, me acordé de ese momento tan bonito en mi vida, de las personas que estuvieron a mi lado y de cómo se me quitó el miedo al mar. Ahora nadie me saca de la playa. ¡Richie! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vemos!